persisten las condiciones de especulación, persisten en algunos casos el tema del maltrato, porque también es un tema que trata la ley orgánica de precios justos, el tema de la atención a los usuarios de estas panaderías, los diferentes mecanismos para que se presenten las colas constantemente, etcétera. Es decir, estamos en un despliegue y nosotros, como dice el mayor general Ornelas, llegamos para quedarnos. O sea, nosotros no vamos a salir de estos espacios porque entendemos que es una batalla muy dura y sabemos que hay intereses políticos detrás de la distribución del trigo panadero, detrás del funcionamiento de estas panaderías, que no quieren que el pueblo venezolano, y en este caso el pueblo caraqueño de la Gran Caracas, pueda acceder a un producto que culturalmente consumen buena parte de los caraqueños y las caraqueñas, así como que ocurre en todo el país. Nosotros están desplegados 80 grupos de trabajo, van a ser varios días de inspección y de reinspección. Remarcando el precio, o remarcando el precio, y escondiendo además una parte de la harina que a los funcionarios que no tienen y la tienen escondida, que puede esperar. Yo creo que piden en contra porque el señor Luis lo tenían detenido y no tiene nada que ver con esto, porque ni siquiera es dueño de la panadería. Compañero, de acuerdo a la ley, si me permite, de acuerdo a la ley, todos los administradores, los encargados, el personal de seguridad, los trabajadores son responsables solidariamente de los ilícitos que se estén cometiendo cuando son de materia económica. ¿Y por qué no proceden con el mismo procedimiento con los bachaqueros y con todo ese poco gente que no meten mano dura? Yo también trabajo para el gobierno, papá. ¿Y por qué lo tienen detenido? ¿Por qué cargo lo tienen detenido? No saben ni siquiera por qué. Ustedes me dirán, si lo tienen detenido, no saben por qué, pero lo tienen ahí encarcelado. Pero, no. Pero si tú sigues en esa actitud, usted también... Si realmente quieres una explicación concreta... Ya te la di, no tienes por qué hacer un escándalo. No tienes por qué hacer un escándalo. Quiero respuesta. O sea, aquí nadie te está diciendo, y más, si usted es funcionario, usted primero debe garantizar que se cumpla con las leyes, ¿ok? Tú no tienes una patente de esposo para hacer lo que te dé la gana. Es más, no tiene nada que ver con este proceso. Y si es así, si es funcionario, por la ley yo te puedo sancionar a ti, ¿de acuerdo? A usted, pues te está entorpeciendo el procedimiento. Yo soy revolucionario 100% a morir. Bueno, entregado esta vaina bueno, más que yo, no hay. Tengo hasta foto con el comandante Chávez. Está bien. Tengo foto con el comandante Chávez. ¿Por qué no hacen el mismo proceso? No tiene más foto. Por el poco gente que tienen acaparado las huevonadas. Sí, pero tú trabajas. Y el pueblo aquí matándose, haciéndose cola todos los días y no hace nada. ¿Cuál es la grosería? ¿Cuál es la grosería? Has dicho tres groserías en cuatro palabras. Simplemente que me molesta, papá, me molesta. Estás hablando con la autoridad. Ok, vale. Si el encargado no lo hizo, no es mi culpa. Yo soy la dueña. Yo necesito y trabajo al frente Francisco Miranda. Mi hermano trabaja con Iri Varela. Nosotros somos del proceso. Por lo tanto, nos tienen que ayudar. Yo necesito saber qué va a pasar con mi panadería. Por su panadería la vamos a cerrar por condición y salubridad. Pero yo pago la multa. Yo necesito, si es por seguridad, hay que pagar multa. No despropiarla, porque yo la no voy a expropiando nada. ¿Qué tipo de producto está sacando? Solo pan salado y cachito. Cachito, sácame los cachitos. Tiene que ser puro pan salado. Tiene que ser puro pan salado. Usted debería ser la lógica, no hacerlo por horario. La lógica debería ser que todo el santo día deberían estar produciendo pan, ¿me entiendes? Porque mientras que allá abajo tenemos un rollo de cola a 250 y aquí hay cómo producirla. Vamos a hacer una revisión aquí en profundidad de esta, claro. Y me pones a sacar todo el pan que puedas el día de hoy. No, tú vas a sacar tres sacos. No, hermano, no es una elección suya. O sea, no es un favor que le estamos pidiendo. Tiene que ser así. Una decisión. Ya vamos. ¿Cómo hago con los panaderos? Tiene tiempo de me puede decir más. Bueno, a ver, tiene que sacar pan. ¿Y yo trabajo por horario también? Hacen otro turno. Es trabajo por horario y después le pagamos por saco. La Del Ministerio del Trabajo también, porque cómo te lo va a pagar un obrero por saco si no tiene que ser producción continua de pan porque tienes materia prima, vale, ¿no entiendes? Si no la vas a usar, me la llevo. Yo la vas a usar. Bueno, es producción continua, pero es pan para el pueblo. Te vamos a volver a pasar. Es pan para el pueblo. ¿Qué nos preocupa? En base a tu pregunta. Bueno, que nosotros vemos en Caracas y en otras ciudades del país cómo se están generando colas en algunas panaderías. En las panaderías tú ibas y estaban abarrotadas de gente dentro de la panadería. Ahora hay un mecanismo perverso de generación de cola automática y colocan a la gente fuera de las panaderías a hacer cola y la panadería dentro vacía. Mira, chamo, ve acá. Comunica los precios. Claro. Aquí uno llega y dice, vaya de Nicolás Maduro. ¿Quién dice ese? Cuando uno llega aquí, yo creo
¿Está oyendo, no? ¿Está oyendo, no? Por favor, el señor de regiones, tómame los dos de los compañeros inmediatamente. Me le quita la acreditación y salga. ¿Por qué cierra? ¿Quién es una vez cerrada? Estaba el parque, estaba él. Están sacando parque. Pero van a tener que esperar un poco. ¿Cuánto tiempo? No sé. Se puede durar entre media hora y 45 minutos. Y ahorita acaban de llevarse 6 bolsas full de pan. Se montaron en un carrito y se fueron. Ya eso lo fijó la... ¿Está de acuerdo con la intervención o no? No, yo no estoy de acuerdo porque ¿quién pierde? Somos nosotros. Mire, yo veo a todos y te acerco la ya para comprar pan. Entonces, horas y horas para comprar pan, para comprar un pancito. Dígame, ellos usted. Tienen que decir, y son acuerdos de malandros que tienen ahí adentro. ¿Qué fue lo que pasó? Dígame. Que llegó el presidente Sondé diciendo que estaba preso, que nosotros no teníamos pan, que no veníamos para la gente, que todos los días se vendió pan a la gente. Todos los días, la comunidad sabe. La comunidad sabe que nosotros estamos ahí trabajando todos de 6 de la mañana a las 9 de la noche para atender a la gente. Y mira lo que está pasando, me quedé sin trabajo. Por 90 días. Señora, ¿usted está de acuerdo con la intervención? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no. Porque yo trabajo ahí y yo tengo 6 años trabajando ahí. Yo tengo que mantener una familia. Por eso no estoy de acuerdo, porque yo tengo 2 días sin comer por culpa de ellos. Porque yo no he podido ni siquiera cocinar. Yo comía pan y me hacía mi comida en mi casa. Hay que aguantar que los portugueses y los extranjeros en este país nos jodan. Señores, ya está bueno ya. Ya está bueno ya de que lo roben a uno. Estamos cansados. Si que te está robando es el mismo que está en Miraflores. Sí. Es el que te está robando. Sí, claro. ¿Por qué no te metes tú? En Miraflores te está. Porque no tiene capacidad. Marico, no, señora. Yo no lo estoy respetando. ¿Por qué vas a hablar de Miraflores? Porque ahí es que no están los ladrones.